Tengan todos ustedes un excelente día. Sé que me han estado extrañando. Han estado esperando muchos videos. Muchos me han escrito: ¿qué pasa, Opa? ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que sucede? ¿Estás bien? ¿Estás mal? Estoy bien. Pero mil gracias por preocuparse por mi salud. Mil gracias por preocuparse por la ausencia en el canal. Como sabrán, yo estuve, bueno, un poco delicado de salud. Voy a sacarme esto porque no puedo ver bien. Vamos a arreglarnos un poquito. Yo recién me despierto y me encuentro con muchos mensajes muy buenos. Parte de ello era que, bueno, a mí me cogió la última variante de la pandemia. Bueno, la superé. Algunos supieron que estuve inválido prácticamente 3 días, bueno, hace semanas atrás. Posteriormente me cogió fiebre, dolor de cabeza. Trabajamos con mis métodos que todo el mundo sabe cómo utilizo y vengo ayudando a más gente, ¿verdad? Ok. Pues posterior a eso me quedó una tosecita. Una tos que, bueno, yo le explicaba a cada uno de las muchas personas. Era como que el pulmón empezaba a toser, pero no expectoraba. Como que si en la pleura hubiese líquido derramado. Yo lo sentía así porque sentía como hubiese agua en el pulmón. No pude decir que si había existía eso porque no me saqué ningún examen auxiliar, tanto de un examen auxiliar médico de laboratorio. Porque bueno, yo hasta ahorita sigo creyendo que irme de repente a atender es exponerme un poquito más. Por lo que hay bastante movimiento y bastante gente que se ha encontrado infectada en últimos días. Bueno, a raíz de eso empecé a tomar medicamentos broncodilatadores, broncoespectorantes, como la acetilcisteína, entre otros, antibióticos también, la azitromicina, la prednisona. Y bueno, me calmaron, me cesaron la tos, pero aún la garganta la tenía un poquito fastidiosa. Yo sentía que incluso que estaba haciendo un poco de ejercicios personales, me agitaba, sentía un poquito acá como un humo, que eso, bueno, no era algo, una buena señal, ¿verdad? Entonces opté por tomarme un descanso. Opté por recuperarme y por llevar una vida sana. Bueno, estaba haciendo dieta, como verán, bueno, se nota en mi rostro ya no está tan redondo, incluso ya se nota un poco ciertos cambios que están viendo en mi cuerpo. He estado entrenando personalmente acá con unas pesas que yo tengo. No por estética, no por vanidad, ni tampoco por tener una buena presentación visual ante ustedes, sino por salud. Recuerden que el ejercicio mejora la actividad metabólica y la actividad fisiológica y regula tu medio interno a través de la homeostasis acelerada. Por ende, indirectamente va a reflejar tu mejor activación a la reacción inmunológica ante cualquier agente externo, bacteriano, viral. Entonces, en cuanto a mí, pues he estado llevando una vida, pues, ¿no?, saludable. He estado haciendo ayunos. Por ejemplo, si desayuno, no ceno. Si ceno, no desayuno. ¿Sí me entienden? Con alimentos bajos en calorías, estaba haciendo prácticamente alimentación hipocalórica. Como bueno, a veces lo recomiendo también los gallos empleados para llevar una vida saludable. Yo entendí que la glucosa en el cuerpo o los azúcares son mucho más dañinos que de repente consumir grasas saturadas, ya que el mecanismo de catabolismo de la grasa saturada es un poco más lento que la absorción de la glucosa a través de azúcares como el popular azúcar de casa, ¿no?, la sacarosa industrial. Bebidas demasiado azucaradas,
Reemplacé de repente las bebidas gasificadas azucaradas con bebidas carbonatadas sin azúcar para obtener un sabor similar, porque a mí me gusta, pero no absorber quizás el exceso de glucosa que adquiero en mi vida diaria. Por otra parte, ¿cómo se comprueba? Ya hay distintos youtubers que se han encargado de, ¿no?, colocar tiras reactivas para ver el grado de glucosa que tienen estas bebidas por vaso o toma de bebida. Y bueno, ha salido que cero. Y eso es bueno. Pero también es malo porque tiene otros compuestos que pueden alterar tu metabolismo fisiológico. Todo en exceso en esta vida es malo. Muy bien. Bueno, señores, habiendo dándole una introducción y mis disculpas por mi desaparición, este es un nuevo comienzo. Siempre digo lo mismo, ¿no? Esta es otra nueva temporada, una nueva performance. Es parte de mi estrategia para poder que ustedes enganchen con este hermoso canal que tiene mucho contenido. Hoy les voy a hablar de muchas cosas. Una de las principales es que estoy contando con 1, 2, 3, 4 señoritas, porque para mí me es fácil trabajar con las señoritas. Porque, bueno, son un poquito más dinámicas. ¿Para qué trabajar con hombres cuando los hombres somos muy competitivos? Y, bueno, quizás podamos arruinar el canal en el querer uno ser más que el otro y esas cosas. Tengo colegas que pueden apoyar en este canal, pero los estoy manteniendo en stand-by. Pero estoy contando con 4 señoritas que me van a ayudar en el área de creatividad. Siempre he dicho que las mujeres tienen bastante criterio en el tema de creación, de contenido, de repente de maquillaje. No me van a maquillar, o sea, de maquillar el ambiente. Ya no voy a estar presentándome así, todo al guerrazo. Quizá vamos a tener un estudio más personalizado que nos van a prestar para darle un poquito más de visión, quizás para que ustedes se sientan como en casa un domingo, tomar su cafecito y mirar a este humilde servidor. Por ende, contamos con un estudiante también de una industria que ya van a saber de qué se trata. Bueno, de una rama industrial que va a permitir aportar bastante al canal. Una señorita con mucho talento también, que va a aportar al canal. Vamos a ayudarle a crecer su canal alternativo de ella, para que, bueno, sepan que hay personas que también intervienen en este deporte que nos une, en este deporte que nos une, pero creo que se baja la batería, aún tenemos time. En este deporte que nos une, pero, también tienen otras alternativas en el cual generan un emprendimiento para poder seguir criando los animalitos que hoy nos gustan. Y bueno, esa muchacha viene desde México. Es una muchacha que las hemos traído. Las tuve rastreando por bastante time. Me pareció interesante. Y como todos los amigos de México me han pedido que haga videos para Gallos de Pulgada, vamos a contar con él, la muchacha que nos va a apoyar en ese sentido, porque ella trabajó para una granja competitiva de gallos de pulgadero. Se vino para Perú. Justamente ese también fue otro motivo de nuestra desaparición. Estuvimos viendo el tema de recogerla, instalarla, firmar su contrato, generar unas cláusulas para que pueda aportar al canal. Poquito a poquito la vamos a ir presentando, le vamos a ir dando más datos, va a salir en los próximos videos. ¿Qué más? Vamos bueno, a la chica la vamos a hacer que dé los videos que ustedes tanto nos piden. Yo estuve aguantando bastante dos tipos de videos, el de preparación de animales y el de calzar animales. Lo voy a hacer. Ok. ¿Por qué no lo hacía? Muchos me lo reclamaban.
Porque acá existen unos lineamientos de seguridad o de comunidad, en el cual si yo lo pongo en público, hay una alternativa que perjudica a los espectadores menores. Recuerden que YouTube es un área abierta y amplia en el cual cualquier tipo de persona o natural o jurídica puede ingresar a observar. Y entre ellos pueden haber menores de edad y mayores de edad. Si nosotros colocamos ese tipo de video, siendo considerado las espuelas postizas, accesorios cortopunzantes, estaríamos quizás vulnerando, violentando los derechos a estas personas, que quizás con toda la inocencia ingresan a ver el contenido y puede que estaríamos afectando su psicología. Entonces, yo pienso en todo. A mí de niño me gustaban los gallos. Entonces tengo que ser responsable con aquellos seguidores pequeños que se encuentran mirando mis contenidos. Voy a crear un canal alternativo donde voy a enseñarle a los menores lo lindo que es criar estos animales, desde pollitos, pero va a ser un poquito más dinámico, no como este personaje, y esto ya va por decisión mutua entre YouTube y mi persona. Me llegó un correo y me están pidiendo que haga un video donde los niños están interactuando con los pollos. Les voy a enseñar, yo voy a ir a las escuelas, voy a promover el deporte gallerístico en mi país. Voy a presentar solicitudes, voy a hablarles qué es este deporte y de alguna u otra forma también invito a muchos galleros que lo hagan, no por un canal, porque yo no lo voy a hacer por eso. Yo lo voy a hacer porque la mejor forma de quizás defender, interactuar o promover este deporte y no hacerlo ver desde el punto de perspectiva de la gente opositora, es caminando. No por las redes sociales. Las redes sociales nos han vuelto personas flojas, sedentarias. Yo voy a luchar por este deporte como se los prometí. Mi objetivo fue eso. No demostrar que yo estoy por encima de alguien o que tengo los mejores gallos del mundo. Trato de, cuando doy animalitos míos, que sean lo mejor de mí. Con conocimiento, con crianza, suplementación, resistencia, velocidad, a los gustos de cada uno de ustedes. Pero mi objetivo real es promover este deporte, porque yo tengo una visión muy distinta quizás a lo de muchos. A muchos su visión es tener 1000 gallos y los 1000 gallos competirlos, pierde, gana y empate. Pero yo entiendo que de 1000 gallos puedes competir 10 y el resto descartar. Pero esos 10 tienen que ser los mejores. Entonces ahí no juegas a la suerte. Así aquellas personas que me decían, oh, para qué te tienes que competir con los grandes, que esto. Mi pregunta es, ¿quiénes son los grandes? Yo me levanto a las 4 de la mañana a darle comer a mi gallo. Mediodía su agua. 4 de la tarde, su pequeña cena o postre que existe para ellos. Les apago la luz. Hasta las 10 de la noche se las vuelvo a prender y les doy un poquito de lo que yo le llamo suplementación accesoria, que ustedes ya conocen, clara de huevo sancochado, un poco de frutita, para tratar de reponer ciertas cosas que pueden perder en el camino. Y aparte que la luz a través de los receptores de la retina que tiene el animal, pues va a permitir darle una sensación de, exacto, una sensación de día artificial, haciendo que quemen un poquito más calorías de las necesarias y evitando que, muy bien, el desarrollo de grasas intermusculares que se encuentran entrelazadas entre los tejidos. ¿Y cómo lo comprobé? Pues cuando
se alimenta uno de los animales, hace los cortes necesarios y puede estudiar las partes pulposas, carnosas de los músculos que se encuentran en su entorno estructural anatómico. Entonces, yo hago eso, yo preparo a los animales, así no compito. ¿Por qué? Porque son animales competitivos que necesitan estar en ese sistema orgánico, compitan o no compitan. Tienes que darle ese tipo de vida, son atletas. Padrotes igual, a las gallinas también les doy un tipo de ejercicio alternativo. No las dejo ahí, yo las hago ejercitarse, no a un exceso que los gallos, pero sí por lo menos para que estén un poquito activas. Yo tengo un sistema de clasificación genética distinta. Yo soy un observador, soy genetista en este sentido de lo gallo. Sé aplicar farmacología y suplementación. Sé calzar. Yo calzo, preparo, cuido. Entonces, añadiendo todas las cosas que yo hago, promuevo también el deporte. Competir para mí con alguien mejor sería con alguien que haga lo mismo que yo. Pero si a mí me hablan que competir con los mejores es irme a una determinada ciudad porque es la capital y porque tiene más accesibilidad a personas a nivel internacional para que compitan, hoy en día ya no existe esa realidad. En Chiclayo, en Trujillo, hay internacionales porque hay aeropuertos. Así que tanto la capital como Trujillo, como Chiclayo, como cualquier otro lugar, como Arequipa, Cajamarca, todos los lugares que existen en el país, para mí son respetados. Y para mí en todos existen mejores galleros, regulares galleros y galleros en crecimiento. Porque a mí no, para mí no existe el gallero malo. Simplemente falta un poquito de esfuerzo. Así que no desprecien al gallero que pierde. Por lo menos es un compañero más, un colega más que lo está intentando. Ojo con el dato. Cambien su sabiduría y su forma de pensar y vamos a defender este deporte de una forma más inteligente. Entonces, si para mí es competir con alguien en una determinada capital que tiene mucha plata, pelea los mil gallos, de mil nacidos mil gallos, para esperar perder, ganar, entablar, para mí es un gallero de suerte. Porque si yo tengo 1000 y solamente peleo 10 y el resto lo descarto, para mí es un buen conocedor de gallos. ¿Por qué? Porque no va por la plata, no va por la suerte. Se dedicó a observar a sus animales, se dedicó a cuidar a sus animales, se dedicó a saber lo que tiene. Ahí sí diría, me estoy enfrentando con alguien que no quizás mejor que yo, porque uno tiene que siempre sentirse bien, pero un buen gallero. Y es lo que yo transmito aquí. Pero si es un señor que tiene plata, contrata un trabero, contrata un castador, contrata un criador, y ni siquiera sabe lo que tiene, ni siquiera solamente lo dice, ¿cómo lo va? Y listo, ¿cuál sale esto? Y yo, pum, pum, muevo la gallera. Para mí es un aficionado. Pero de los buenos, porque invierte y da trabajo. Pero yo en lo personal, no quiero ofender a nadie, no lo consideraría mejor que yo. Creo que los comparativos son diferentes, ¿verdad? Porque para ser alguien, decir yo soy mejor que tú, yo tengo que hacer. No, mi equipo tiene que hacerlo. Porque si a mí me habla quién es el mejor preparador de gallos, el que prepara. ¿Quién es el mejor calzador de gallos? El que calza. ¿Quién tiene los mejores gallos? El que realmente lo cría. Entonces, si a mí me pones entre el dueño y el castador y el criador, el castador y el criador son mejores que el dueño. Porque ellos conocen la realidad. El dueño pasaría a ser un aficionado que, bueno, está compitiendo animales y que tiene animales. Bueno, dependiendo la realidad estadística de sus logros, ¿no? Entonces hay que también tener un poco de cordura al momento de expresarse o de ofender. Ofender. Bueno, ya habiendo explicado estas cosas,
yo voy a promover en las escuelas, yo me voy a sudar, voy a irme, voy a ensuciarme, voy a irme a cualquier lado, voy a luchar. Como ya van a empezar las clases presenciales, van a empezar esto, de repente no este año, de repente ese proyecto es para otro año, pero voy a ir haciendo ya las estadísticas, las temáticas y las fechas posibles en las cuales voy a realizar esos videos. Voy a dar clases en las escuelas de forma gratuita, incondicional, para que los niños tengan la libertad de decisión, no la imposición de cultura. ¿Cuál es la libertad de decisión? Que los niños sepan tanto la opinión de nuestros opositores, nuestra opinión, nuestra visión, quizás llevarlos a ellos, sí los voy a llevar a mi criadero, a ellos, a los adultos, no, porque los adultos van a un criadero y se llevan un pollo en un bolsillo y el otro bolsillo. No, a ellos yo los voy a llevar a mi criadero. Van a ser las únicas personitas que van a tener el derecho a estar conmigo. ¿Por qué? Son gente inocente, que no tienen el alma quebrada por la realidad social. Y de alguna u otra forma, quizás les siembre una semilla positiva en este deporte. Y que sean buenos gallegos. No esos gallegos que dan mal ejemplo en conducta, con complejo de delincuentes. Gallegos que tienen poder y creen tener la capacidad de destruir al otro, desaparecer al otro porque tienen problemas mentales, psicológicos. No. Bueno, gallegos. Cuando estos niños jóvenes o niños, ¿no?, de etapa no escolar, escolar y adolescente, sepan cómo es la crianza de los animales, vean la belleza de nuestros ejemplares, no les voy a decir sean galleros, les voy a decir estudien su profesión. Pero también tienen conocimiento que existe un deporte que es muy sano como el fútbol, como el vóley. Y a ustedes, cada uno de ustedes, galleros, amigos míos, les invoco a la buena conducta en los lugares o establecimientos donde compitan. Si van a beber, beban amicalmente, no sean problemáticos, porque quizás alguien que quiere iniciar en este deporte se va a llevar una mala imagen y se puede decepcionar. Como sucedió en mi caso, yo fui con mi padre la primera vez a una gallera. Mi papá no quería que yo sea gallero porque decía que son borrachos, son delincuentes, son peleadores. Bueno, como papá no me quería ver de repente que me apuñalen por un gallo o me disparen en la calle por un gallo. Quítense esa ideología. Si son duros, con los duros. Se los dice un ex duro. ¿Ok? Antes de OPAC era el capo. Y creo que muchos saben de esa historia de mi vida. Entonces, espérense, voy a subir brillo porque no me veo yo. ¿Ok? Entonces, lugares, si quieren vivir una vida mala, vívanla. Pero no la lleven al lugar donde puede haber gente que quiere conocer este deporte. Supongamos que un gallerito o yo lleve a mi madrecita a la gallera y a uno no le caiga, a él es opaco. Y no me cae aquí, le cae a mi madre. Piensen, recapaciten y este es un deporte de gallos. Olvídense del maleanteo. Eso llévenlo a otro lado. El maleanteo con los maleantes. Los gallos con los galleros. La frase de hoy día. Bueno, ya saben las nuevas temáticas que se van a venir. Los videos a partir de este van a ser más profesionales. Mejor calidad de visión, vamos a transmitir en 8K. Estamos progresando y YouTube nos está ayudando. Contamos ya con un equipo de trabajo establecido, cada uno con sus posiciones y disposiciones distintas. Antes era yo solo, ¿se acuerdan? Yo contra el mundo. Pero ahora ya tengo un equipo de trabajo. Gracias a ustedes me permiten apoyar quizás a gente que quiere participar en la Opacmanía y gente que va a recibir quizás un pequeño sueldo. Mil gracias a ustedes. Por eso les sigo invitando a que sigan haciendo, compartan mis videos, le den like,
porque me permite a mí ayudar a personas que se lo merecen. Y estas muchachas lo merecen. Ya poco a poco vamos a hacerles una entrevista personal para que sepan lo duro y lo realidad que ha sido su vida. Porque yo no he contratado personas así nomás. He tenido que ver su vida, lo que han pasado. ¿Qué aporte les voy a hacer? Porque yo soy un tipo muy desconfiado. Y gracias a Dios he establecido un equipo de trabajo muy responsable. Voy a tener una reunión con ellos más tarde. Y bueno, la Upagmanía se viene más profesional y con mejor proyecto y objetivo en el 2022 al 2024, porque mi objetivo es de 2 años, ya que el 2024 haré otros objetivos. Por el momento son esos. Ahora, respondiendo a unos seguidores, me hablaron un tal Gamarra, no me acuerdo qué, Iván creo, no me acuerdo su nombre. Comentó, le eliminé su comentario. Pero comentó que cuando yo hablé de alimento balanceado, él dijo, jaja, la palabra correcta o la terminología correcta es alimento concentrado para animales rumiantes o forraje. Pues no me voy a burlar de su ignorancia, pero le voy a corregir su terminología. La palabra correcta en los supuestos alimentos balanceados son piensos granulados en variabilidades de micras o tamaños de acuerdo a los animales que se van a permitir la viabilidad nutritiva alimentaria que se les va a dar por parte de la persona que los cuida. Pienso granulados. Al referirme con a los piensos granulados como alimentos balanceados, me refiero a que estos piensos tienen valores nutricionales graduados de acuerdo al peso y talla de un animal estándar, de acuerdo a lo que le van a brindar. Por ejemplo, el gallo tiene un peso tamaño estándar. Claro que hay unos más altos, otros más bajos, pero hay un promedio estándar y de acuerdo a eso se hace una realidad de alimento balanceado. Entonces, esa es la palabra correcta. Ahora también se burló de que la energía proteínica, estoy hablando disparates, pues para tu ignorancia, la proteína energética existe y el proceso catabólico se llama gluconeogénesis, que es la formación de glucosa a través de macromoléculas existentes en el cuerpo humano. ¿Cuáles son? Grasas y posteriormente proteínas. La proteína también aporta energía. ¿Qué quiere decir? Si el gallo no tiene grasas, va a consumir las proteínas de su cuerpo y es lo último que queremos llegar. Porque el gallo va a empezar a enflaquecer, se va a secar. Entonces hay proteína energética, grasas energéticas y carbohidratos energéticos. Al final, tanto los lípidos como las proteínas pueden metabolizarse, catabolizarse y convertirse en glucosa. Y la glucosa siempre lleva la misma vía, que es el ATP, adenosín trifosfato, energía celular, para distintas funciones, en su gran mayoría musculares, en otras fisiológicas metabólicas, para que el organismo vivo sea un organismo vivo. Bueno, cuando me vayan a corregir, señores, corríjame con criterio. Ya no soy el mismo tipo del año pasado. Vengo con mejor conducta, más profesional, porque creo que cada uno de los opacmaniáticos ha crecido junto conmigo. Yo he crecido tanto profesionalmente en YouTube y ustedes han crecido en conocimiento. Ahora cada vez que hablo con muchas personas, los veo con más criterio. Agradezco bastante a otros galleros que quizás en sus distintas profesiones me han dado alternativas. Bueno, les agradezco, de verdad. Yo también tengo las mías y he usado las suyas y así estoy vivo. Hay que ser agradecidos en esta vida. Entonces, mis estimados galleros, ahora Opacmanía va a ser 100% profesional. Seguimos con el objetivo de la clínica genética de los gallos finos a pico y espuelo. ¿Ok? Seguimos siendo lo mismo. Humildes. Y este canal no es para demostrar. Los resultados son los que demuestran de tus animales. Los míos
están en distintas manos de distintos galleros, que quizás no tienen el mismo conocimiento que yo. Imagínate, pero esos pollitos de 2 meses solitos se están enseñando. Tienen cerebro opaco. O quizás hay genética opaca ahí. Piensa, Pechato, piensa, estudia, consulta.